Hola, hoy es 17 de mayo. Acabamos de hacer el World Trade Center, la Freedom Tower, de 90 pisos, donde está el mirador. Y hoy quiero hacer 50 pisos para quedarme sin aliento por aquellas personas que tienen hipertensión pulmonar. Y especialmente para las personas con hipertensión pulmonar tromboembólica. Me voy a quedar sin aliento. Traigo un monitor de ritmo cardíaco que va a medir mis pulsaciones. Y van a ir viendo conforme van pasando los pisos cómo voy sintiendo cada vez cansado y voy a llegar muy agotado al piso 50. Yo espero hacer 9 minutos en estos 50 pisos. Piso 6. Ya me empiezo a agitar. Ya voy 163 pulsaciones. 164. Piso 10. Ya voy sin aliento. Y faltan 15 pisos. Voy en el 15. Me faltan 35. Aquí es donde entra la mente. Donde uno no debe rendirse. Veinte, 19. ¿Te das cuenta? Ya no coordina uno lo que dice. Las piernas me duelen, el brazo igual, me voy jalando de la baranda. Voy de 2 en 2. Caminos. Pues 183. 183. Voy muy cansado. Muy cansado. Faltan 19 pisos. Voy a continuar. Si te das cuenta, ya no voy tan rápido.
supone que mi pulso máximo teórico es 176. 176. Y voy por arriba de ese pulso. Faltan 12 pisos. Me duelen las piernas. Me duelen los brazos. 100 opresión en mi pecho. Estoy sudando mucho, pero no voy a parar. 185. Ojalá esto pueda sumar a las personas que están enfermas de hipertensión pulmonar. Y mi mejor deseo en los últimos pisos. 186. Voy 10 pulsaciones arriba, arriba de mi teórico máximo. 3 pisos. Muy bien. Llegamos. Hace 7 minutos estaba muy bien. Y ahorita estoy muy mal. Estoy cansado. Me duelen las piernas. Me duelen los brazos. Principalmente el derecho. ¿Te das cuenta cómo puede cambiar la vida? De repente estás bien y de repente nada está bien, nada. Así pasa con las personas que están enfermas de hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, tromboembólica. Un día estaban bien, al otro día ya no. Empiezan con síntomas y se va agravando con el tiempo. También este video lo dedico a las personas que están enfermas, a las personas que padecen, a las personas que no encuentran un trabajo, que no tienen estabilidad ni emocional ni económica. Busco con esto apoyarlas.